Freak Show. Mira nomás, ¿eh? Ochoa, papá. Ah, no, mamá. Antes de empezar este video, quiero decirles una cosa, ¿no? Que pues me siento feliz con este señor que están viendo aquí, Paco Memo Ochoa. Eres un sol, eres un ángel, cabrón. ¡Por ti! Estamos casi pasando en la siguiente fase. ¡Mira, Memo! ¡Por ti! ¡Échala! No le voy a la América, me caga la verdad, pero mi novia le va a la América, ¿verdad? Un saludito. Hola. ¡Por ti beso esto, güey! ¡Pinche Memo, te la rifaste, chingo! ¡Eres una verga! Y por otra parte, quiero agradecer al gobierno mexicano por venir a Teotihuacán. Mientras Memo se rompe la madre y casi se desmadra con el poste, nuestros hermosos diputados, senadores y peñanitos están sentaditos tomándose un vino, tal vez unos tamales de caviar, mientras discuten la venta de Teotihuacán. Muchas gracias por venir a Teotihuacán, muchas gracias por dar ese patrimonio mexicano que nuestros ancestros se dieron en la madre para protegerlo. Ustedes lo venden como si fuera un pinche chicle. Muchas gracias. ¡Pero Memo, eres una verga, Memo! ¡Te amo, Memo! ¿Qué nos dijo el cojo, amigos pamboleros? Yo me llamo Elvis, ¿no? El bizcocho. ¡Ah, no cheto, no cheto! Bueno, en realidad da igual cómo me llame. No, o sea, no importa mi nombre. Lo que importa es el mensaje que les quiero transmitir. Los árbitros están siendo como que muy discriminados o maltratados, ¿no? En términos mundialistas. Porque uno como árbitro, y no es por pararme el culo, pero pues soy árbitro allá de las canchas, allá donde juegan el Chemas, el del whatever, ahí donde hace sus blogs. Yo soy el árbitro. Pero me estoy saliendo mucho de tema, ¿no? El punto base central, ¿no? Al que yo quiero llegar, es decirles que pues ahorita en el mundial se están pasando de verga con los árbitros, ¿no? Porque, o sea, pónganse en lugar de nosotros los árbitros, ¿no? O sea, fíjense, un árbitro se va 30 días a otro lugar, o sea, tú eres un árbitro de España y te van a mandar hasta Brasil. La mayor preocupación de un árbitro es que deja a su esposa ya con sus hijitos y deja a tu esposa ahí solita con el temor, o sea, los árbitros van con el temor de que los engañen. Y luego los árbitros son... No, son oye, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, te vas allá al Brasil y te encuentras a unas brasileñas ahí bailando bien rico las amas. Pinches culotes, ¿no? Así para el juego se mueven así, parecen pinches flanes, esperando a que les den llenes de leche a sus flanecillos ahí meneándose. Aparte de la tensión de que dejan a su mujer y luego encuentran otros culos enormes aquí en Brasil. Aportan mentadas de madres de, fíjense, de los espectadores, de los comentaristas, de las familias, de los contrincantes y de ellos mismos, de los jugadores, de los aguadores y hasta del Piojo Herrera. Y ya los quisiera ver allá, cabrones, rompiéndose la madre, correteando a 22 cabrones allá. Porque, o sea, ustedes se la pasan en su casa allá aplastados, rascándose los huevos. O en defecto, si eres una fémina, te rascas las chichis, ¿no? ¿O tú qué te rascas, mami? Clítoris. Ah, bueno, también te rascas la pepa, ¿no? O sea, ustedes lo ven en sus casas, ahí en sus pantallas o en sus televisiones, me vale verga. Pero ustedes lo ven así, desde arribito en una toma como que aérea, así, ¿no? O sea, todo lo ven desde arriba. Pero yo les quisiera verlo, o sea, ustedes verlo aquí de frente y tener aquí a los jugadores y ver cómo se parten sus madres. Y ves ahí que se están acá volteas y porque ya se madrearon a un pendejo, volteas hacia el otro lado y ya se madrearon al Messi. Y vas a atender al Messi y ya cachetearon a Neymar y lo mandaron a volar 3 metros. O sea, ¿tú crees que es fácil ser árbitro, hijo de tu puta madre? Por eso al chile yo, ¿cómo odio a los árbitros de banda? Porque esos hijos de su puta madre, nada más se le pagan alzando su pinche banderita. Y no es lo único que hacen. Y uno como pendejo se va a pelear con los pinches jugadores para ver qué pedo. Y que ay, la que hace, no aguanta. O sea, ese güey dijo que a chingada su mano. Y yo, no, o sea, no, no se vale. No, o sea, no. ¿Sí comprende, no tú, mami? Sí. No. ¿Verdad que si no es fácil? Los árbitros nos intentamos modernizar un poco, ¿verdad? Sí, más que nada, ¿verdad? Que nos intentamos como que modernizar en el momento de que, pues, o sea, ya tenemos nuestro sprite para que cuando haya tiros libres, marquemos para que no se pare así. Pues ya tenemos nuestro relojito que nos avisa que si el balón entró o no entró, ¿no? Con la cámara del hombre araña. ¿Qué se llama la cámara del hombre araña, no? Spider-Cam. Por eso, la cámara del hombre araña. La cámara que les prestó el hombre araña, pues esa es la que dirige, ¿no? Ahí se fija. Con sentido arácnido, pues ella te avisa si metiste gol o no. Entonces, nos modernizamos. Y luego, fíjense, miren. Me compré mi pito, ¿no? No es por ser grosero, no. Pero me compré mi silbato. Miren qué bonito suena.
Aparte de que es novedoso, tiene el relojito, fíjate, mira, acá, para que vean la hora y todo ese pedo, ¿no? Tiene el relojito. Y aparte, o sea, para los volados, ¿no? Eso no sé para qué sea. Aquí va la monedita de los volados, aquí, y ahí la protejo. Así ya saliendo, pues me chingo un cigarro, ¿no? Con el cambio de acá. Pero, o sea, ya me intenté modernizar, pero ustedes eso no lo toman en cuenta. Igual al momento de sacar las tarjetas rojas o amarillas o al momento de arbitrar, ya hemos tomado otra iniciativa, ¿no? Para que, o sea, si los jugadores se lucen con sus bicicletas, sus cotemiñas, pues ¿por qué nosotros no? Pero aún así, o sea, por más de que intentamos poner nuestro esfuerzo, intentamos hacer las cosas, pues bien, ¿no? Para darles un fútbol, pues íntegro y sincero. Aún así nos siguen diciendo vendidos. Pues tal vez sí, ¿no? O sea, un vendido como ustedes dicen. Pero pues yo también los quisiera ver en una situación, o sea, pues Peña está chingando el país. Pues uno tiene a sus bebés, ¿no? Pues hay que pagarles que la colegiatura, que los útiles, y comprarles su Play 3. Que hijos de su puta madre, o sea, en el FIFA apenas acaban de meter a los árbitros hace unos años, o sea, no tiene mucho. Pero eso sí, hasta hacen los jugadores suplentes en la segunda división. Su puta madre te hacen. Pero a los árbitros, never, como dirían los chavos de ahora, ¿no? Y pues, así no se pinches puede, no se puede. ¿Cómo? Oye, no, oye, ¿cómo? No. Ya ni de pinche coraje, no. ¡Ah, chinga su madre ya! Y bueno, amiguitos, pongo, espero les haya gustado este video donde pues me puse a pensar un poquito de las cosas que pasaban con los árbitros en este momento, ¿no? Espero les haya gustado el video, se haya divertido, se hayan pasado un momento pues bonito conmigo, no hayan tenido un opíparo festín visual con este video. Y no olviden seguirnos en Facebook y en Twitter, aquí aparece por abajito en la cajita de descripción donde les aparece el link para que vayan y platiquen con nosotros y nos digan qué pedo, cómo estás, qué estás haciendo. Y yo, no, me estoy masturbando. Comparte este video con todos sus amigos que les late el fuchibol, ¿no? Es que les late el fuchibol. Se suscriben aquí abajito, amiguitos, porque ya casi vamos a 1000 suscriptores. Ayúdense a llegar a 1000 suscriptores, que ya estamos casi en nada. Estamos a unos, ¿qué? 200. No sé, vayan a darle propone el canal para llegar a 1000 suscriptores. 280. No olviden que subimos videos martes, jueves y domingo a las 3 de la noche, un poquito después, pero ahí estarán los videos, pueden verlos, los pueden disfrutar, los pueden disfrutar, para que tengan un festín chingón audiovisual, para que lo vean, se enamoren de mí, de mi amiguito el hardcore, de mi novia la nalgona y de la chichona que a veces no sale, pero que también sale. No olviden que estoy en otro canal que se llama Gonzan Bloggers, ahí hay unos bloggers coquetos que todos me cagan, pero pues estoy yo. Bueno, entren a Gonzan Bloggers, estén chidos los videos, no es por hablar más de la gente, lo que pasa no debe ser culero. Nos vemos el domingo con otro video, ahí donde sale mi novia ahí para que vea sus nalgotas bien ricas, ¿no? Y apretaditas. Y apretaditas. Gracias por vernos, amiguitos. Nos vemos en el próximo video, amiguitos. Porque los que todos los quiero mucho, los amo, Dios los bendiga. Recuerden que yo les amo a Dios. ¡Y arriba, Ochoa! De abajo, España, chinga tu madre. Me has decepcionado, hijo de tu puta madre.